qué placer recibirles iniciando una semana llenos de mucha información y que todo este equipo se ha preparado para llevarla hasta sus hogares o hasta donde se encuentre. Desire Santos les saluda. Mi compañera. Marlene González, así es, gracias por acompañarnos en este lunes 14 de octubre y gracias por siempre elegir y preferir a AN7 Meridiano. Pasamos ahora a ver los avances de nuestra telenovela Elif. Nos vamos de inmediato iniciando este noticiario hasta el Mogote. Allí se quejan por el mal estado de las calles. Como noticiero de los dominicanos, nuestra compañera Yulisa Tavares se trasladó y nos tiene detalles. El nombre es mío, Leonardo Hernández Nival. Nosotros estamos aquí, la comunidad reunida, parte de la comunidad, estamos aquí reunidos porque vinieron, apenas son 6 kilómetros de carretera, de camino, que lo iniciaron hace aproximadamente 9 meses, no, un año o un año y 9 meses. Y todavía nos dijeron que para diciembre del año pasado ya todo estaba listo y todavía no tienen en la espera que tenemos la escuela cerrada. Play en la condición que está la calle, porque se fueron y no han dejado en el olvido. Está jugando con la paciencia humana, porque nosotros no molestamos al Estado, nosotros simplemente queremos, porque el polvo nos está matando, nos está acabando con nuestra familia. Y nosotros lo que queremos es solución. Tenemos más de 25 años luchando por esta carretera. Todas las autoridades que han pasado en el gobierno en ese intervalo de tiempo. Y en la actualidad tenemos más de un año que vinieron las autoridades provinciales, y por qué no decir representantes del mismo gobierno, ofreciéndonos asfalto y una carretera con todos los estándares de calidad. Bueno, ahí está el letrero en la entrada. Y hasta la fecha no nos han resuelto el problema. Producto de esto, aquí han sacado muchas personas con asuntos de aspectos gripales y otro más, sin contar más de 5 accidentes de muchachos que han tenido que intervenirlo. Por lo tanto, hemos llamado a una protesta pacífica a los fines de llamar la atención de las autoridades competentes. En tanto, las clases están paralizadas hasta que nos den respuesta, porque vinieron con bombos y platillos a celebrar la construcción de esta calle por más de un año hace eso. Y ahora mismo, en la actualidad, tenemos aproximadamente 8 meses que no dan un golpe aquí ni de karate. La calle ya iba en un 60% de su construcción, y qué lamentable que con los aguaceros la calle ha vuelto para atrás. Pudiéramos decir que está en un 10 o un 15%. ¿Cuántos alumnos se están viendo perjudicados? Veo que el centro educativo está cerrado. Cuéntenos de esta situación. Bueno, aproximadamente 250 alumnos que hay aquí. Se están viendo perjudicados porque cuando llueve la calle se pone en un mal estado. Fue como dijo hace rato el comunitario. Nosotros teníamos expectativa de que a esta altura de juego ya estaba todo solucionado, pero lamentablemente no ha sido así. Incluso le tiraron un material y esta nueva gestión que vino lo quitó y ahora no tenemos ni una cosa ni la otra. Nosotros la mayoría venimos desde el pueblo hasta acá. Estamos completamente desesperados porque lo que es la calle, el play y la luz, estamos totalmente debatidos. Entonces nosotros estamos apoyando a la comunidad como maestro. Nosotros vinimos a nuestro centro de labor, pero encontramos la puerta cerrada y estábamos esperando aquí a ver lo que la comunidad quiera, y nosotros damos apoyo de ellos. Nosotros hemos sido tan olvidados cuando tan pocos kilómetros de carretera. Vemos que hay funcionarios que le han hecho decenas de kilómetros para llegar a una finca. Nosotros hemos sido obviados con 5 o 6 kilómetros de calle. Entonces, el desasosiego que esto produce con la comunidad, los maestros, los alumnos, los padres, el que va a su trabajo, aquí hay muchos pedagogos, aquí hay muchos militares que se desplazan a otros lugares a trabajar. Y todo es un poco difícil porque la calle está en un estado caótico. El ingeniero de la constructora Innoval nos dicen que obra pública no le paga, por eso los trabajos están paralizados. Entonces,
los trabajos, si le pagan al ingeniero, los trabajos van a... El ingeniero nos garantiza que si obra pública le paga, en un mes ya esta carretera está concluida. Si de línea Ascensión y el ministro Roberto Herrera le pagan al ingeniero, eso es cuanto todos queremos. Y si no le pagan al ingeniero, en 15 días estaremos en obra pública con 3 minibús llenos de personas de esta comunidad. Los comunitarios de Yamasá además tienen un plazo de 15 días a las autoridades correspondientes para que solucionen la situación del mal estado que presentan sus calles, si no continuarán con las protestas. Para AN7 Noticias, Yulisa Tavares. También puede ser parte de nuestros reporteros urbanos. Siete, mire este carro, está cogiendo fuego, este Pablo Lugo. Enviándonos fotos y videos relevantes de tu comunidad, de hechos que pueden ser noticia. Mira, uno haciendo fila desde las 8 de la mañana. Y todo lo que quieras denunciar. Estamos haciendo un reporte para AN7. A nuestro número de comunicaciones, 829-420-1245. Anímate. Forma parte de la familia A Noticias 7. Se la mandamos Antena 7. Nos mantenemos en Yamasá, donde los municipios el día del sábado realizaron una gran marcha en la carretera Sierra Prieta. Y esto fue exigiendo la construcción de las vías. Este reportaje para AN7, estamos en el kilómetro 26 de Sierra Prieta. Esto es una marcha que tienen entre Sierra Prieta y Buenos Aires y otros sectores que están proclamando, reclamando la construcción de la carretera. Estamos todos unidos queriendo que se construya la carretera del kilómetro 26 hasta Gualey. Por favor, presidente, que se acaben los apagones. Señor presidente, aquí no está llevando quien lo trajo con ese polvo. Nada más pasan en tiempo de política y se olvidan de nosotros. Con tanta ganancia que le da la carretera de Gualey, con tantas minas, escuelas y estudiantes. Y mucha producción que hay para allá adentro. La agricultura. Necesitamos más inversión en este país. Sosteniendo pancartas en manos, el grupo de personas llegó hasta el kilómetro 26 de Yamasá, haciendo el llamado a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas para que se haga una realidad sobre la reparación de sus vías, las cuales son diariamente concurridas. Continuamos hablando de Yamasá. Y es que en Sierra Prieta los moradores estuvieron realizando una protesta en horas de la noche también ante las largas tandas de apagones. Indican que tienen más de 3 días sin energía eléctrica estable, lo que ha causado la preocupación de los moradores debido a que temen que sus electrodomésticos salgan afectados. Además, aseguran que en horarios de la madrugada les es imposible descansar. Afirman que las autoridades no dan respuesta ante lo ocurrido. Miren, mi gente, este video va para N7. Está huelgué aquí en el kilómetro 26, en Sierra Prieta. Tenemos tres noches sin luz y la gente está aburrido ya. Los colmaderos están aburridos ya de estos apagones que tiene el presidente aquí. Está bien que la culpa no es del presidente, pero... vamos a ver qué hacemos con esto. Ahí llegó la policía. Llegó la policía, aquí está todo. Esto va para AN7 desde aquí, desde el 26, Sierra Prieta, carretera Yamasá. Continuamos en esa misma línea donde un ciudadano reporta la inconsistencia del servicio de energía eléctrica desde el sector Colinas del Arroyo 1. Destacando que una brigada de EDS debe acudir a la comunidad antes de que se genere un cortocircuito y afecte a decenas de hogares. 3 semanas dándole una pela con esta luz. Todas las noches se la llevan a partir de las 7 de la noche. Y eso es un relajo, un va y ven. Se va hasta 15 veces en la noche. Nos van a quemar todos los electrodomésticos, por favor. Tomen eso en consideración. Esto es aquí, en Colina del Arroyo 1, Santo Domingo Norte. Miren, aquí todo el mundo eso paga su luz. Miren esto. ¿Cómo es posible
que no se lleven la luz en el día, porque si van a hacer su trabajo, que lo hagan en el día, donde las personas están trabajando, y que no dejen la luz en la noche para que las personas que son hipertensas, las personas mayores y nuestros niños puedan descansar en la noche y nosotros podamos ir a nuestro trabajo descansados. Miren, miren, todo esto son residenciales. Colinas del Arroyo 1, Santo Domingo Norte. Y residentes de las zonas aledañas y zonas protegidas, la Laguna Redonda, en el municipio de Miches, reportaron la muerte de decenas de peces, producto de la falta de oxígeno y las altas temperaturas. Explicaron que las muertes de peces ocurren 2 y 3 veces por año en Laguna Redonda y lo atribuyen posiblemente a que el proyecto arrocero del entorno drena hacia la laguna sus aguas contaminadas por los químicos que usan para producir arroz. Aquí estamos. El embargo total en el puerto nada más. Esto es el puerto, mira cómo están ahí. Ve. Millares y millares y millares. Chiquitas, grandes. La grande la han cogido. Esta es la zona, pues. El puerto, ¿no? Qué orillito. Qué pequeñito, ¿no? Indicaron que la laguna se encuentra afectada por la sequía, lo que impide que le entre agua del río Cuarón y desborde la mala hacia el mar a través de su boca. Además, agregaron que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente acudieron a la zona para evaluar los daños que desde hace más de 10 años han ido denunciando, por lo que esperan que esta vez se les ofrezca una solución definitiva. Entre otras informaciones, denuncian que un tramo de la avenida George Washington necesita ser intervenido y reparado por el Ministerio de Obras Públicas, producto de los hoyos que se encuentran en las vías y dificultan el tránsito, un problema que va en aumento. Según el reporte, eso sucede a la altura del obelisco de Santo Domingo. Y 2 ciudadanos de Los Praditos de la calle 7 en Distrito Nacional reportan a un indigente con supuestos problemas mentales. Alegan que los familiares de la persona no se hacen cargo y no dan la cara al comportamiento violento de este hombre. Tienen 6 meses con esta situación, piden una solución a las autoridades. Momentos de mucho dolor vive el comunicador Alejandro Almonte tras el asesinato de su hijo de 27 años de edad a manos de supuestos delincuentes. Isidro Sobral nos tiene la historia. De
varios impactos de balas por la parte trasera de su cuerpo, murió el joven Wandel Armonte Veloz, a quien su padre lo calificó como un sicariato luego de que el comunicador denunciara una mafia en la Policía Nacional y supuestas irregularidades dentro de una institución. Un elemento desconocido le realizó varios disparos por la parte trasera del vehículo, impactándolo uno en la cabeza, el cual prácticamente le causó la muerte. Yo soy un abogado y comunicador que vengo denunciando muchos casos de corrupción, especialmente en la Policía Nacional. Y hoy le estuve explicando a la magistrada, me dice que no nos podemos prejuiciar con los casos, pero que tampoco podemos descartar nada. Ahora, yo lo que le pido a la magistrada, una persona a quien admiro por su trayectoria, que yo lo que quiero es una investigación seria con relación al caso de mi hijo. Porque no se trató de un atraco, porque le dejaron todas sus prendas. Prácticamente lo que se ve que es un sicariato, cosas que estaban casi mente en el pasado, porque con tantas cámaras que hay ahora mismo y con tanta tecnología que tiene la misma policía, hay mucha gente que están atendiendo a ese tipo de delitos. Yo lo que veo en este móvil es que a mi hijo lo mandaron a matar. Yo espero que la Policía Nacional descarte esta hipótesis que yo tengo y que haga una investigación seria, porque hasta el momento confío en el director general de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, confío en Mato Pérez y confío en la magistrada Jenny Berenice. Señor, ¿qué tipo de corrupción usted había denunciado? Yo había denunciado dos generales de la Policía Nacional con relación a unas auditorías que arrojaron anomalía millonaria. Y unas cuantas denuncias más que he denunciado de corrupción de la Policía Nacional. Yo quiero destacar también a ustedes y al país y al mundo de que mi hijo es un abogado, un profesional del derecho, y que también prácticamente es un sargento de la policía, porque llevaba un procedimiento prácticamente 6 años en el Tribunal Constitucional. Y para que ustedes vean cómo está la justicia, el sistema de este país, el máximo tribunal del país, durando con un caso 6 años, y en enero, cuando ya emite lo que es el comunicado de la decisión, no es hasta este mes que me entregan la sentencia. Es decir, la decisión la toman en enero y la sentencia íntegra me la dan casi 10 meses después. Llamé al magistrado Alejandro Vargas, le expliqué la situación, hablé con su secretaria, le dije que no sé qué pasaba con ese expediente de mi hijo, pero que por favor que me emitieran la sentencia, me la entregaran, porque quería sacar a mi hijo de, ya que estaba realizando Uber y no lo quería ver en ese trabajo. Quería mejor reintegrarlo a la policía y ya como abogado buscarle un lugar en la policía, sea en la jurídica o sea un sitio que vaya acorde con su profesión. Amigos y allegados a la familia describieron al Monte Veloz, de 27 años, y quien era abogado, como un joven productivo para la sociedad. Un muchacho de trabajo y estudioso, estaba en la policía, salió, estudió, se graduó de abogado, vivía de los negocitos, agubiano y cosas, una persona ejemplar. Trabajando, yo soy seguridad privada, en cualquier residencial que él me veía se paraba, me saludaba, entonces duele. Ya uno no sabe cómo uno va a ser ya, con esta delincuencia. Oh, claro, yo soy amigo de la familia del Monte, hace mucho tiempo. Y la familia del Monte, tú son gente de bien, trabajadores, no es delincuente. Por eso estoy aquí, mira la comodidad, cómo está todo el mundo, es un dolor fuerte. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Justicia, que este caso es lo que impone, justicia. Hay que hacer lo que hay que hacer, se va a hacer. Porque un chamaquito sano que matan, no fue un delincuente, trabajando, haciendo Uber. Eso es lo que yo pido, justicia. No tengo palabra para describir
un hombre tan recto como ese niño y miren, de repente le cegan la vida, no se sabe, andaba trabajando haciendo Uber, simplemente le dispararon y nada pasa. Ya hoy un difunto, un niño dejó huérfana a una bebé y una joven esposa que tiene ahí que no aguantan los llantos. Entonces yo pido justicia, que se aclarezca el caso, que verdaderamente mataron a una persona seria de trabajo y honrada. Hijo de un hombre trabajador también y luchador que ha salido desde abajo adelante haciendo todo lo correcto. Un comunicador y abogado. Entonces, ya está bueno este país. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Yo tengo mis hijos también. Tengo un hijo de 22 años. El dolor de él y el mío, el mismo, porque hoy es por él, mañana yo no sé si por el mío. Tras su fallecimiento deja luto y dolor entre sus parientes y una niña de apenas 3 años en la orfandad. Lizeth Brazován, AN7. Continuamos hablando de hechos lamentables y es que precisamente esta madrugada se estuvo dando a conocer la noticia acerca del influencer Joelmy Cabrera, el del video. Falleció tras ser atropellado en la provincia San Cristóbal. En este sentido, su esposa, quien transitaba junto al influencer, también perdió la vida. El fatídico suceso tuvo lugar en la calle Bernardo Alíez, cuando la pareja, que se desplazaba en una motocicleta, colisionó con una camioneta. Las autoridades confirmaron que ambos fallecieron instantáneamente debido al fuerte impacto. Según los primeros informes, la Policía Nacional está a la espera de la evaluación del médico legista para dar inicio a las investigaciones pertinentes. El pasado jueves, 10 de octubre, Joelmy había ganado en la categoría Comediante del Año en los Glamour Music Awards por sus creativos videos vociferando en las zonas públicas, humor sano y de calidad. Con estas informaciones nos vamos a una pausa. Tenemos más. Estamos de vuelta. Gracias por mantener la sintonía. Ahora hablamos sobre la Comisión de Hacienda, que en estos momentos recibe al ministro de Hacienda y a otros funcionarios del gobierno para responder preguntas de los diputados a puerta cerrada. Conectamos ahora con Carlos Guzmán, que se encuentra en la sede del Congreso, para ampliar el tema. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Más de 2 horas lleva la reunión entre el ministro Jochi Vicente y los diputados, la cual busca dar respuesta a las inquietudes que ha generado el proyecto de reforma fiscal que impulsa el gobierno, donde varios sectores de la sociedad se oponen a su aprobación, asegurando que afecta a la clase media. El mismo no se descarta que pueda sufrir algunas modificaciones, así aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Una cosa es lo que se propone el gobierno y luego otras cosas ocurren cuando tú escuchas a los sectores y entiendes la pertinencia o no de producir cambio. En ese sentido, yo no puedo todavía hacer ningún pronóstico. Sin embargo, pienso que perfectamente, si existe la necesidad de cambio, nosotros los legisladores no tendremos ningún inconveniente, como ha sido en otras ocasiones, en producir cambios en este importante proyecto. La idea es que antes de que la Cámara vaya a tomar una decisión o que de la Comisión vaya a salir una recomendación al Pleno, obviamente tendremos que escuchar bastante a los diferentes sectores y actores de la sociedad. Y es que el proyecto de reforma fiscal ha comenzado a generar descontento, donde la población realizó cacerolazos en rechazo a la iniciativa, lo que es apoyado por los voceros de los diputados de oposición, quienes aseguran que es parte del calma, ya que el PRM hizo lo mismo en el 2020. Todo el que se siente afectado, naturalmente siente simpatía, manifestar una manera de expresarse, y creo que es eso. ¿Está conforme o inconforme? Yo estoy inconforme. Yo estoy inconforme y como tal me sumaré. ¿Quién diría que a menos de 2 meses de instalado este gobierno le iba a llegar el karma? Ahora con una causa justificada. Anoche
sonó en República Dominicana un cacerolazo que se va a prolongar por mucho más tiempo. Como rechazo a la iniciativa, grupos sociales han instalado carpas de campaña a las afueras del Congreso Nacional, exigiendo el retiro de la pieza, donde hasta las iglesias tendrían que pagar impuestos. Estamos ante un régimen anticristiano, un régimen que no le interesa que las iglesias hagan su rol pastoral. Que se retire la reforma que está depositada en el Congreso. Es una reforma corrupta, es una reforma que viene de una estafa. El día de mañana está previsto que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados reciba al empresariado dominicano. Al mismo tiempo, los grupos sociales llaman a cacerolazos a partir de las 8 de la noche. Por el momento es la información y yo paso con ustedes. Gracias, Carlos, por las informaciones. En otras informaciones, 150 autobuses escolares del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil entregó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en Santiago este fin de semana. Hoy es un día histórico para la educación, pero también para Santiago. Damos ese paso firme hacia adelante para que sigamos nosotros la transformación de nuestro sistema educativo, lo cual es un pilar fundamental para el desarrollo humano en este país. El sistema ha transportado, como bien dijo Onésimo y también el ministro, 13.3 millones de estudiantes en todo el país. Así que nuestra visión es que todas las provincias del país sean parte de este logro, asegurando que ningún niño o ninguna niña se quede sin acceso a una educación de calidad por falta de transporte. Con la integración de la ciudad Corazón a este programa, ya suman 22 las provincias que reciben el servicio con la finalidad de garantizar la accesibilidad vigilado y de manera gratuita a cada niño, niña y adolescente a la educación. Hablamos ahora sobre la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, quienes estuvieron celebrando el primer taller especializado en Derecho de la Competencia para periodistas y comunicadores, con el objetivo de capacitarlos sobre la libre competencia. En su discurso de apertura, la presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia, María Elena Vázquez Taveras, valoró y destacó el rol que desempeñan los profesionales de la comunicación en la promoción de una cultura de competencia. Entre los temas abordados se incluyen la importancia de la libre competencia para la economía y consumidores, los efectos en el mercado de prácticas anticompetitivas como la colusión. Mostraron un ejemplo de casos y resoluciones pasadas, entre otros. El quinto ceremonial de reconocimiento se entregó un certificado a AN7 Noticias por los aportes a la educación, la salud y la democracia a favor del pueblo dominicano. En la actividad estuvieron presentes comunitarios, enfermeras, comunicadores, alcaldes, diputados y artistas nacionales e internacionales, entre otros. La actividad se llevó a cabo en la Asociación de Personas con Discapacidad, ubicado en el municipio de Santo Domingo Oeste. Y la inclusión abarca un conjunto de temas donde también se incluye la salud. Y es que las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud se refirieron justamente a este tema. La inclusión en salud es un tema crucial. Y como lo mencionamos anteriormente, el tema de la salud y la inclusión no es solamente en un servicio de salud con los médicos, sino entender muy claramente que en cualquiera de los entornos, sea una escuela, sea un estadio, sea un parque, tiene que estar un tema de inclusión, porque eso también es salud. Todos trabajamos con los gobiernos para fortalecer sus políticas y después los acompañamos permanentemente para ver que puedan cumplir con las guías, los lineamientos mundiales basados en datos, basados en evidencia, con las tecnologías necesarias, los ayudamos si es necesario para que puedan acceder a tecnologías y a experiencias de otros países en donde han tenido éxito de sus intervenciones y de esa forma juntamos las partes, facilitamos para que un gobierno pueda ayudarse con otro gobierno y salir adelante en realmente hacer, en este caso, el tema de la salud inclusiva. ¿Cómo ha sido su proceso en relación a vivirlo como padre, no como un funcionario? Claro, vivirlo como padre es una experiencia única y creo que a veces nos olvidamos que detrás de la persona con discapacidad hay una familia. Y
que esa familia se siente muy sola muchas veces. Puede ser una familia muy educada, puede tener hasta un bienestar económico adecuado, pero te das cuenta que mismo en ese estado, que sería el estándar de oro, ¿verdad? Es decir, donde tenés educación, tenés un bienestar económico, te das cuenta que el marco, lo que es la soledad, lo que es que no te puedan entender, lo que es que te sentirte culpable, porque quieras o no, una madre que tiene un niño con discapacidad se siente culpable de esa situación, y a veces, muchas veces, el sistema te hace sentir todavía más culpable. Entonces, en cada etapa de la vida, en cada momento de la vida, te das cuenta cuáles son esos desafíos que uno tiene que ir pasando y que tenés que seguir acompañando en todo momento. Yo creo que primero de todo, y más en nuestras sociedades, que tienden muchas veces a poner a sus hijos con discapacidad en algunos armarios, en el esconderlos, es decir, no tengan miedo de sacarlos, no tengan miedo de presentarlos a la sociedad. Aprendan a escucharlos también, aprendan a estar con ellos, escuchen, tómense tu tiempo para la reflexión, no... Traten de no desesperar, traten de meditar, de tomarse un momento para reflexionar, saber que si están solos, siempre hoy por hoy con redes sociales, a través de mensajes, pueden comunicarse con diferentes medios en todo el mundo y no tienen por qué solamente pensar en lo que sucede alrededor de ustedes, sino que hay toda una red de padres, de madres, de familias que probablemente están en la misma situación y que probablemente quieren escuchar de ellos y que quieren sentirse también escuchados como ellos quieren hacerlo. Miren ahí, señores, con 4 meses. Miren las condiciones de esta carretera. Miren, señores, cómo está la comunidad de... Necesitamos ayuda, miren la situación que estamos. Esto va para N7. Por esta vía le informamos. Mire el basurero que hay, entramos. Los camiones de basura no entran por aquí. Ese hotel de luz, mire, se cayó. Qué buen servicio, mire. Para AN7. El noticiario de los dominicanos. Nos trasladamos ahora a Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, donde comerciantes, específicamente de la intersección de la calle Moca, esquina Aníbal de Espinosa, se quejan por el agua que se encuentra acumulada en los contenedores desde hace varios meses. Nuestra compañera Yanibel Asensio estuvo allí y nos brinda más información. Aseguran estar los comerciantes de esta concurrida intersección del Distrito Nacional debido a que las aceras y contenes se encuentran inundadas desde hace meses, situación que les perjudica. Porque los filtrantes están tapados para aquel lado, entonces el agua no baja. Entonces está tapado de aquel lado y el agua se devuelve para atrás. Y él no baja, dura 3 días sin bajar. ¿Hace qué tiempo ustedes están pasando por esa situación? Más de 3 meses, como 5 meses por ahí. Eso está así, que no baja. Y viene agua negra, no sé de dónde. Ante esta situación, los comerciantes en la zona han creado escaleras improvisadas con huacales para que sus clientes puedan llegar a los establecimientos y así no perjudicar sus ventas. Sí, pero no solo la mía, sino por aquí hay 54 negocios que lo afectan. Y la mía es más porque estoy en el medio. Cuando eso está lleno de agua, no, la gente no entra. Y cuando está hasta arriba, nadie puede entrar. Absolutamente no se vende nada. Eso llena de agua por 2 o 3 días. Un chichín de agua nada más que hay. Es más, cuando dan agua, agua para la gente bebé, se llena como quiera. ¿Eso le está afectando sus ventas? Todo, a los 4 negocios. Aquel, a todo el mundo le afecta eso. También denuncian que dicha problemática ha generado un brote de enfermedad en la zona. Mira cómo está hecho. Hecho es de meter los pies en el agua.
y yo soy diabético. Sobre todo eso. Nosotros aquí estamos, tenemos también que lidiar con el problema de los mosquitos, el mal olor y, como tú mencionas, los problemas de salud que pueden afectarnos. Sí. Esperan la pronta intervención de las autoridades en esta situación, la cual describen como terrible. Si pueden arreglar eso, que lleguen a Luis Abinader, que coge mucho cuarto empretado y no resuelve. ¿Entiendes? Que hablen con él ustedes, que ese es lo que coge cuarto y no resuelve. Eso está que tiene la alcaldesa también esa, que tiene que ir de bonita también, que resuelve ese problema ahí. Mira, nosotros como comerciantes hemos hecho la denuncia a cada una de las instituciones que yo creo que le corresponde resolver este tipo de problema. Llámese el ayuntamiento, llámese obra pública, llámese la CA, pero hemos hecho el esfuerzo, tanto los comunitarios como los comerciantes del sector. Continuamos hablando de algunas vías y específicamente transeúntes de la calle Padre Villini, esquina San Tomé, en la zona colonial. Denuncian el deterioro que presenta la vía luego de los trabajos de saneamiento de una alcantarilla por la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo. Ya ese sistema lo han arreglado más de 10 veces y siguen lo mismo. ¿Pero qué es lo que pasa ahí? No sé, en verdad se tira pila de agua para arriba de la cubaca y sigue el mismitico sistema, tirando para arriba, haciendo pile de hoyo, lo que está dañando la calle. Han venido como 10 veces y lo han arreglado y lo que han hecho con los puestos peor. Se atreven a por lo menos arreglar esa calle, por lo menos, porque aquí necesitan mucha gente aquí, del aeropuerto, los turistas, ¿entiendes? Y esa vaina sí, en verdad, lo han desmantelado y no le han tenido un asfalto ni nada. La situación provoca un largo taponamiento en la zona a cualquier hora del día. Continuamos con otra información. Ahora pasamos a hablar sobre Santo Domingo, específicamente un residente de la avenida París con Villa Francisca, quien está denunciando que el alcantarillado rebosa de heces fecales y aguas negras. Alegan que no hay nadie que pueda caminar por las aceras debido al mal olor que abunda y exigen un arreglo de inmediato por parte de los funcionarios. Esto es La Juana, esquina París, en Villa Francisca. Estos son los registros de la cloaca, la cual las aceras no hay quien cruce, están llenas de, usted sabe, eso es increíble lo que estamos viviendo ahora mismo en el remozamiento de la París. Todo esto es agua negra, todo, agua negra, no hay quien camine por la calle, por donde pasan los vehículos, todo eso es agua negra. Todas las cloacas, los registros, todo está destruido. Esperamos la cooperación de las personas encargadas de esto, que vengan en auxilio de nosotros en Villa Francisca. Y también están pidiendo ayuda con un donativo de sangre, el cual veremos en pantalla de inmediato. Puede anotar el número para los fines. Tal como podemos observar en el Hospital Salvador B. Gautier, están solicitando sangre de manera urgente. Y si usted puede hacer el donativo, por favor comunicarse al número 829-420-1230. 829-420-1230, sangre O positivo, están necesitando con suma urgencia. Con esas informaciones nos vamos a una pausa comercial, no se mueva. Y como un bombazo fiscal ha catalogado el expresidente Leonel Fernández a la propuesta de reforma fiscal por parte del presidente Luis Abinader. Lizeth Basobrán nos desarrolla el tema. Como una forma imposible de vivir, calificó el expresidente Leonel Fernández la recién anunciada reforma fiscal, donde además calificó la pieza legislativa como un bombazo a los alimentos. El IVA va a ser
de 18%. El imposible vivir aquí va a ser 18%. Se pagarán impuestos de IVA a los servicios digitales también. Si todo lo que usted compra por internet, todas las transacciones se van a cobrar. Se elimina la exención del IVA y el selectivo al consumo para compras vía courier de mercancías por debajo de $200. Es decir, se pagaba por encima de 200, pero ahora, aunque cueste $20, tiene que pagar el 18% adicional. Con lo cual, la gente que se ha acostumbrado, ¿verdad?, a hacer compras a través de internet, ahora esas es por debajo de 200, lo que significa que el consumo es mínimo. Una gente que está comprando $200, o sea, es clase media-baja. Y a eso, por cada artículo que compre, le hay que sumarle 18%. Afirmó que el gobierno ha aumentado la nómina pública en toda la historia de la República Dominicana. El gobierno del PRM ha agregado durante el primer periodo de gobierno 97.791 empleados. En 4 años ha aumentado casi 100.000 empleados nuevos en la nómina. Y eso representa un incremento de 15.14% para un total. Ahora hay en la nómina pública casi 734.000 empleados públicos, con casi 100.000 que le agrega el PRM. Eso está en la nómina pública y es el mayor número de empleados públicos registrados en toda la historia de la República Dominicana. Asimismo, criticó las fusiones institucionales que planea el presidente Luis Abinader con la reforma constitucional. Entonces, ¿qué están hablando? Que vamos a tomar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y vamos a fusionarlas. Pero los empleados no bajan, todo va a seguir igual. Entonces, ¿cuál es el motivo de fusionar eso? ¿A qué se debe? Para citar un caso. Que si van a sacar al Instituto Agrario y lo van a fusionar con el Ministerio de Agricultura, pero van a seguir los mismos empleados y el Instituto Agrario va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es el sentido? Es una forma como de ocultar una presunta reforma que en la práctica no existe porque los gastos van a seguir siendo los mismos. Se recuerda que este plan de gobierno busca recaudar 250 millones de pesos y afectará tanto a la masa más pobre como a las pequeñas y medianas empresas. Lisset Brazován, AN7. En otras informaciones, ahora hablamos de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien bajo el lema Desata tu pasión, junto al director de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, Roberto Ángel Salcedo, inauguraron el mural más grande de Santo Domingo, ubicado en la avenida Abraham Lincoln, esquina George Washington. Por motivo de la celebración del Mundial de Fútbol Femenino, ¿no?, Sub-17 de la FIFA en la República Dominicana. Hoy celebramos también con el arte urbano cómo nos une y nos fortalece y cómo ese vínculo entre nuestras ciudades y sus ciudadanos se da a través de este arte. A través de sus colores y sus formas, este mural va a llenar siempre nuestras almas y corazones. Nos va a recordar que somos parte de una comunidad vibrante, alegre y diversa. Cada trazo en este hermoso mural representa la pasión y el esfuerzo compartido y nos invita a soñar en grande. Más allá de estos talentos que tenemos aquí, de estas chicas profesionales, está ese corazoncito de todos los niños, niñas, adultos que practican el deporte, que creen que sí, que pueden llegar donde sueñan. En la actividad se disfrutó de un despliegue de fuegos artificiales, artistas y bailarinas. Es momento de hablar de educación y es que el Ministerio de Educación Minera, a través de la Dirección de Educación Especial, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM, unen fuerzas para transformar la educación con el plan de escala del modelo de educación inclusiva en la República Dominicana. El mismo impulsa un ambicioso proceso de reconversión de los servicios educativos hacia convertirlos en inclusivos, con el objetivo principal de garantizar una educación de calidad para todos los niños,
niñas y adolescentes, respondiendo a su situación de discapacidad o cualquier otra necesidad específica de apoyo educativo. UNICEF apoyando al gobierno, al Ministerio de Educación en la presentación del plan de escala de educación inclusiva. Educación inclusiva que significa que tenemos que dar la oportunidad a los niños y niñas con discapacidad de participar en el sistema educativo, en el proceso educativo de la forma más inclusiva e integrada posible. En aulas con otros niños, en escuelas con otros niños, porque el derecho a la educación no está sujeto al nivel de capacidad o discapacidad, es igual para todos los niños y tenemos que adaptar el sistema a cada niño. En el día de hoy estamos presentando el plan de escala del modelo de educación inclusiva del Ministerio de Educación con el apoyo de UNICEF. Este modelo busca la inclusión plena de todos los niños y niñas, independientemente de su condición y de su necesidad específica de apoyo educativo. Es un modelo que incluye diversos aspectos, desde la formación, los recursos accesibles, los materiales y todo lo que se requiere para poder tener una verdadera integración y dar respuesta efectiva a todas las necesidades de los niños y niñas. Estamos muy satisfechos del piloto que se ha hecho y de cómo estamos ahora pensando en esa expansión, y agradeciendo toda la participación de la Dirección de Educación Especial, de UNICEF, regionales, distritos, de las familias y toda la comunidad educativa en este esfuerzo por garantizar el derecho a la educación de todos y todas. Estamos desde INAFOCAN apoyando este evento de lanzamiento del modelo de inclusión que está realizando el Ministerio de Educación. Siempre estamos apoyando este tipo de iniciativas que van a mejorar de manera holística todo lo que es la calidad de la educación, incluyendo todos los sectores. Estamos comprometidos con estos procesos de cambio, apoyando todos los proyectos y los programas que nos presentan desde el Ministerio de Educación. De hecho, ya hay varios programas que estamos desarrollando de manera conjunta y seguiremos avanzando en todas estas iniciativas y proyectos que se nos presenten desde INAFOCAN para capacitar a los maestros. De esta manera decimos adiós, nos despedimos iniciando precisamente esta semana y deseándoles que puedan tener un feliz resto del día. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz tarde.